en esta emisión de La Finca de hoy. Ají, cebolla, ajo son algunos de los ingredientes caseros con los que se puede elaborar plaguicidas artesanales para cultivos de hortalizas. Con el rescate de más de 30 especies nativas de la región cundiboyacense, estos profesionales buscan establecer sistemas silvopastoriles. A continuación, conoceremos una comunidad que a través de la reconstrucción del tejido social también reconstruye su productividad y su dinámica económica. Le invitamos a que nos acompañe en este recorrido agropecuario por Colombia, en el que aprenderemos cómo obtener un mejor rendimiento de la finca de hoy. ¿Qué tal? Muy buenos días, amables televidentes. Yo soy Juan David Ortiz y les doy la cordial bienvenida a este nuevo capítulo de La Finca de hoy. Seguimos originando nuestro programa desde el departamento de Sucre. Hoy los estoy saludando desde el municipio de Tolú Viejo, donde estamos desarrollando diferentes informes especiales que más adelante ustedes conocerán en nuestras emisiones futuras. Justamente estamos dialogando con productores pecuarios de la zona para desarrollar todas estas notas acerca de la reproducción en bovinos a través de inseminación artificial, transferencia de embriones, entre otros temas. Le quiero presentar a un amigo bien importante, él es don Gustavo Vergara. ¿Cómo me le va? Bienvenido, Juan David, bienvenido al programa a esta finca. Yo estoy en modo Caribe, me puse el sombrero volteado, que es muy representativo aquí en esta zona, ¿no? Así es, la representación de nuestra región. Bueno, don Gustavo, cuéntenos básicamente en qué consiste una técnica de rotación en potreros que usted está desarrollando aquí desde la Hacienda Indiana a todos los televidentes, por favor. Nosotros estamos haciendo una rotación de potreros en que tenemos una utilización de 2 días. Tenemos un número de potreros en donde ellos hacen la vuelta y regresan nuevamente a los 30, 32 días al potrero inicial. Esto se obtiene pues mayor eficiencia en el consumo de pasto, mejor rendimiento de los ganados, igualmente un mejor control de parásitos que podemos realizar. Bueno, don Gustavo, muchas gracias por atendernos, por abrirnos las puertas de su finca. Y bueno, una invitación especial a todos los televidentes para que estén muy pendientes de estos informes que realizamos aquí desde el municipio de Tolú Viejo. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y esperamos que se sigan, que podamos aportarle algo de granito de arena a este desarrollo de la ganadería en todo Colombia. Bueno, Gustavo, muchas gracias. Y seguimos entonces en el desarrollo de nuestro programa porque a continuación vamos a conocer cómo se prepara un plaguicida de manera artesanal con los diferentes ingredientes como cebolla, ajo y jabón que se pueden conseguir fácilmente en su finca. Veamos a continuación. Existen gran variedad de plaguicidas que podemos adquirir en el mercado, pero la mayoría de estos son fabricados con diferentes químicos que contienen altos niveles de toxicidad, lo que puede afectar gravemente la salud y la calidad del producto. Es por esto que los agricultores se han puesto en la tarea de realizar diferentes mezclas orgánicas que cumplan la misma función y sean menos riesgosas para su bienestar. Hoy, desde el municipio de Zipaquirá, Daniela Bocanegra, productora agrícola de la granja Campo Alegre, nos acompaña para contarnos cómo es el proceso de creación de la mezcla artesanal, que por sus propiedades sirve como plaguicida y fungicida para las plagas de cultivos de hortalizas. Bueno, esto es muy fácil de hacer. Es una manera de hacer un fungicida orgánico para nuestra huerta, el cual consiste, son ingredientes que tenemos en casa como la cebolla larga, cebolla cabezona, ajo, ají, jabón rey y pues claramente todo esto debe ir mezclado pues en agua. El proceso de preparación de este plaguicida, además de ser económico, es muy sencillo, ya que no se necesita de ningún tipo de maquinaria y los elementos a emplear son de fácil acceso, pues suelen usarse diariamente. El ajo y la cebolla cuentan con principios activos como la saponina, concentrados en su bulbo, que al machacarlos o cortarlos produce una hiperexcitación del sistema nervioso, que se traduce a una repelencia, lo que reprime la alimentación, crecimiento y puesta de huevos de las plagas e insectos. Cuando este se mezcla con el jabón y el ají, se potencializan las bondades del ajo, el cual matará por contacto a cualquier insecto que se acerque. Bueno, lo que hacemos es picar en partes muy pequeñas la cebolla cabezona, al igual que el ajo.
Después de eso también cogemos pedazo de jabón, puede ser la mitad de jabón rey, y también lo vamos a picar en pequeños cuadros, una cucharada de ají, y todo eso lo vamos a mezclar con el agua. Sin ser tóxica para el hombre o el medio ambiente, el fuerte olor que emite este plaguicida artesanal evita que plagas comunes en cultivos de hortalizas, tales como gusanos, polillas, babosas o pulguillas, se acerquen y dañen la producción. Dentro de las plagas más comunes está la llamada mosca blanca, la cual ataca las hojas de las plantas y las llena de una sustancia pegajosa que puede debilitarla al máximo. De igual manera, el pulgón es otro insecto que ataca constantemente a este tipo de cultivos, pues absorben la savia de las plantas y terminan deformando sus hojas. Lo bueno de esto es que es por el olor que emite todo esto que va a hacer que se alejen este tipo de plagas. Igual es muy parecido a la helopatía, que consiste en sembrar cerca nuestra huerta, ya sean plantas como ruda, menta, caléndula, que van a actuar como repelentes para que este tipo de plagas o este tipo de plagas se alejen de nuestros cultivos. La aplicación se realiza de la misma manera en la que se aplica un plaguicida industrial. Por medio de una máquina de espalda que facilite el trabajo, se esparce sobre todo el cultivo, desde la copa hasta la raíz, ya que la mezcla no tiene ningún efecto secundario sobre la salud del hombre. No es necesario usar guantes, caretas o algún tipo de protección. La aspersión se realiza de manera general, tanto en tierra, en tallos como en hojas, pues para que el olor se distribuya por todo el cultivo y no vaya a ser atacado. Esto se hace por aspersión con una máquina de espalda, pues para que sea mucho más fácil y no nos vayamos a demorar tanto a la hora de hacer la fumigación. Además, se recomienda realizarlo en horas en las que el sol no esté prominente, ya que los rayos pueden causar efectos secundarios tales como perforaciones en las hojas del cultivo. Se aconseja fumigar en horas de la mañana o en horas de la tarde cuando no haya sol. Esto evita que se haga el efecto lupa que pueda perforar las hojas cuando les caiga este fumigante. ¿Qué pasa con la hoja? La puede perforar. Entonces no es la idea, por eso se recomienda hacerlo ya sea en horas de la mañana o en horas de la tarde. La implementación de estos plaguicidas y fungicidas orgánicos, amigables con el medio ambiente y totalmente caseros, es altamente recomendada por los pequeños productores agrícolas, ya que al no tener ningún producto químico han visto un crecimiento de la planta mucho más sano, además de que cumplen perfectamente su función en la eliminación de parásitos. Seguimos originando nuestro programa desde el Caribe colombiano, desde el departamento de Sucre, en el municipio de Tolú Viejo. Y esta vez vamos a mostrarles a ustedes un proyecto que están desarrollando profesionales en el departamento de Cundinamarca que pretende rescatar más de 30 especies de árboles nativos. En el siguiente informe conoceremos detalles. El vivero municipal San Isidro, ubicado a solo 10 minutos del casco urbano del municipio de Sesquilé, Cundinamarca, se creó como parte de un proyecto en pro de la mitigación del cambio climático, la restauración, reforestación y reconversión de algunas especies foráneas de la zona, aunado a diferentes estrategias y procesos de propagación que se han desarrollado desde el año 2016. Con el fortalecimiento del vivero municipal se han adoptado en estos medios especies nativas que hoy en día se han venido cultivando, se han venido cuidando en pro del mejoramiento de suelo, en pro del mejoramiento y cuidado de reservas naturales, el cuidado del agua. Con semillas rescatadas de los bosques, en el vivero se ha logrado trabajar con 35 especies de árboles nativos frondosos, entre ellos el cedro, saúco, mano de oso, tíbar, arrayán, roble y el chilco. Hasta el momento, alrededor de 30.000 árboles se han entregado a lo largo de la implementación del vivero. El desarrollo del vivero municipal cuenta con dos personas técnicamente y profesionalmente indicadas para que hagan todo el establecimiento de visitas. El usuario también se le contribuye en hacer una visita dentro de los predios, el cual se le aconseja y se le motiva de que haga este tipo de procesos de siembra de árboles nativos en el municipio. Hoy en día contamos con más de 1.100 beneficiarios a través de los años que ha venido manejando el vivero municipal.
La idea de la asistencia técnica es que los beneficiarios puedan establecer un mejor modelo productivo con las especies nativas más indicadas para su predio. La mayoría de productores buscan un embellecimiento en sus fincas con el que además puedan tener ventajas adicionales como cercas vivas, corredores y sistemas silvopastoriles para sus animales. En este momento estamos haciendo también una implementación de tratar de propagar la uva camaronera y en su momento también ambiciosamente el vivero municipal busca propagar otras especies nativas que son de difícil manejo. En este momento los productores del municipio de Sesquilé buscan el control de erosión, el tema de cuidado del agua, el tema de cuidado de suelo. Esos son como los principios y los intereses que tienen los usuarios del municipio de Sesquilé y no solo del municipio sino de la zona y a nivel departamental de cuidar y preservar el suelo y el agua. En la mayoría de los casos, debido a la altura y la variedad de pisos térmicos, cuando se traen especies de otros lugares, los índices de mortandad suelen ser altos. Las especies nativas rescatadas y cultivadas en el vivero son adaptadas desde el momento de la germinación para evitar mortalidad luego de los procesos de siembra en campo. Logrado que la mortalidad sea mínima. Hoy tenemos estadísticas que la mortalidad solamente es de un 10%, de 100 plantas sembradas, 90 logran germinar. Entonces, ese es el propósito que hemos logrado tener en este vivero. Hemos venido trabajando también con asociaciones tales como AMUSES, asociaciones de acueducto, que es algo muy importante para recuperar y preservar todo lo que son afluentes hídricos. Hemos venido trabajando también con asociaciones, con juntas de acción comunal, el cual han venido adoptando todos los procesos de manejo silvopastoril dentro de los diferentes predios que se encuentran en el municipio. A través del vivero San Isidro también se han impartido capacitaciones, charlas y talleres en pro de crear conciencia con el cuidado y el manejo de todo lo relacionado con el establecimiento y la propagación de especies nativas. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta. Las enfermedades bucales como el picudo se presentan mayormente en A. ovinos, B. bovinos, C. equinos. Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Pregunta. Las enfermedades bucales como el picudo se presentan mayormente en A. ovinos, B. bovinos, C. equinos. La respuesta correcta es la C. Las enfermedades bucales presentes en los equinos se debe a problemas de oclusión, es decir, un contacto no homogéneo de los dientes en la mordida, como es el caso del picudo, en donde la mandíbula se encuentra acortada y el maxilar crece hacia el frente en forma de pico. Esa misma riqueza natural que describe en su canción el niño Joan Steven Cuellar Bonilla sería la responsable de que guerrilleros y paramilitares hayan sembrado el terror en este municipio de 58 veredas, ubicado en la provincia del Tequendama. Así lo confirma Dayana Sánchez, investigadora de la Universidad Piloto de Colombia, quien en compañía de otras 150 personas, entre profesionales y estudiantes, se aventuraron desde hace 5 años en la reconstrucción del tejido social para recuperar la productividad. Una comunidad golpeada por el conflicto desde los mismos Panches hasta la actualidad. Ahí se dan los primeros enclaves cafeteros, la cercanía con Girardot y el puerto estratégico que tenía a nivel comercial por el río Magdalena. Y en los tiempos recientes es básicamente asociado a condiciones geográficas. Es que está a 86 kilómetros de Bogotá. A su llegada, los investigadores encontraron que el 70% de la población era de otras partes del país, quienes habían comprado tierras a muy bajo costo y los nativos, en la misma proporción, habían migrado por miedo. El reto entonces era, mediante talleres, capacitaciones, cartografías y mapeos sociales, sentar tanto a foráneos como a propios para dialogar sobre su presente y pasado en perspectiva de futuro. No es la biota roja
de los 50, de los 40, no es la biota corredor estratégico de los grupos al margen de la ley, es una biota que renace, se reconcilia en torno al bienestar de su comunidad. Biota es uno de los principales municipios productores de café que aporta para Cundinamarca casi un 65% del producto, tiene tres tipos de climas, pisos térmicos diferentes y microclimas. Nos dimos cuenta de que había posibilidades de desarrollar mucho más las cadenas productivas. Identificadas las potencialidades de la localidad y las 700 familias consideradas víctimas directas de la violencia, el proceso se hacía tangible al congregar en un mismo espacio tanto a víctimas como a victimarios, lo más importante, sin rencores y sabiéndose productivos. Cuando tú llegas a un territorio marcado por el conflicto, de manera directa o indirecta, lo primero que tienes que hacer es recuperar confianza. Lo primero que tienes que hacer es hacerlos parte de su progreso y de su futuro. ¿Desde dónde? Desde dos perspectivas, la reconciliación y la sostenibilidad. La reconciliación en este país se debe dar desde el diálogo del presente, el pasado y el futuro, no desde la revictimización. En 2016, la estrategia de resignificación y recomposición social ya se había ganado el reconocimiento de la comunidad, por lo que el alcalde entrante fundamentó su plan de desarrollo en las mesas técnicas ya realizadas para el desarrollo del proyecto. El mismo burgomaestre da testimonio de resiliencia. Fue asesinado a mi señor padre, año 1995, y tres hermanos más, años 1997, 2001 y 2012. Casi 9.000 personas que somos víctimas en el municipio de Biotá. Aquí actualmente estamos conviviendo tanto víctimas como victimarios. Entonces nos hemos dado la mano para sacar nuestro municipio adelante. Pensando también en el desarrollo de su municipio, está el reincorporado de las FARC, Luis Enrique Castillo, uno de los 9.000 pobladores rurales que de alguna manera se ha beneficiado de las políticas agropecuarias actuales concertadas entre la comunidad. Yo crecí en la guerrilla a los 16 años, estuve 6 años y estuve 12 años preso. Ahorita salí y estoy volviendo a hacer mi vida. Al principio la gente decía, volvió la guerrilla. Antes de nosotros irnos para la guerra, de tener un arma en nuestras manos, pues nos criamos con el café. Entonces nosotros estamos sembrando café. Yo en este momento tengo 7.000 maticas de café. Junto con los 9 reincorporados, otra de las metas de Luis Enrique es recuperar el Alto de Boquerón como destino turístico, algo impensable 25 años atrás. En la época del conflicto prohibíamos la cruzada por este sendero ecológico. Nosotros lo prohibíamos porque era algo muy estratégico para nosotros. El ejército nos bajaba y rapidito nos llegaba a las narices. Este recorrido nosotros queremos contar la historia de nuestro municipio, el conflicto armado, contado por nosotros mismos que estuvimos con una arma en la mano. En esta reconstrucción de tejido social se han logrado certificar en buenas prácticas agrícolas 25 fincas productoras de café, mango, aguacate, cítricos, mandarina y cacao. Se está conformando una asociación para comercializar sin intermediarios y se han establecido 5 rutas turísticas con avistamiento de aves y observación de petroglifos y riqueza patrimonial y arqueológica. Canasta de precios. Durante esta semana, la lechuga Batavía registra los siguientes precios promedio por kilo: Cali, 590 pesos; Cúcuta, 1000 pesos; Pereira, 1306 pesos. La piña presenta un valor promedio por kilo de Armenia, 1400 pesos; Ibagué, 2000 pesos; Neiva, 1554 pesos. Noticias agropecuarias. La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria AgroSavia presentó en el Centro de Investigación de Turipaná, ubicado en el departamento de Córdoba, la primera variedad de batata Aurora AgroSavia. Este ejemplar mejorado es capaz de adaptarse a las condiciones secas y húmedas del Caribe colombiano. Su ciclo productivo demora de 90 a 120 días con un rendimiento de 20 toneladas por hectárea, con lo cual se busca que dicha variedad permita mejorar la productividad y competitividad del sector agrícola. El próximo 16 de noviembre, organizado por el Comité de Ganaderos de la Olla del Río Suárez, se llevará a cabo el segundo Congreso Ganadero del municipio El Socorro, ubicado en el departamento de Santander, en donde se reunirán productores y personas afines al sector agropecuario para adquirir conocimientos técnicos para enfrentar las problemáticas de gran impacto presentes en la región, tales como el manejo de la garrapata, manejo de pasturas de trópico medio y bajo, cambios climáticos, entre otras. Síguenos en @lafincadehoy.
Amables televidentes, hasta aquí este capítulo de La Finca de hoy. Yo me despido en compañía de esta novilla raza Brahman desde el departamento de Sucre, en el municipio de Tolú Viejo, en La Finca Indiana, en donde estamos desarrollando informes especiales que más adelante ustedes conocerán a través de nuestras emisiones y, por supuesto, en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, también en Twitter y en nuestro canal en YouTube. Seguimos de correría por el Caribe colombiano. ¡Feliz día para todos!